Este año 2019 nos encuentra con varios proyectos. El principal es culminar, eh, esperamos con, eh, exitosamente el proceso de acreditación de la carrera de Condor Público. Además ponemos en revisión los otros dos planes de estudio que serían el, la licenciatura en Economía Política y la Licenciatura en Administración, con el objetivo de actualizar la currícula y bueno, dar respuesta a las demandas profesionales que el mercado... Está exteriorizando en esta época. Bueno, el proceso de acreditación también implica impulsar investigación, extensión, vinculacionismo, y en ese sentido estamos por lanzar proyectos de investigación propios de la facultad eh, con un carácter interdisciplinario y con la fuerte participación de alumnos para que en su formación eh, justamente incorporen todo el conocimiento referido a la investigación. Y respecto a la, al extensionismo, Estamos también aprovechando un trayecto de prácticas profesionales vinculándonos con empresas y organismos públicos para que nuestros alumnos hagan un recorrido de práctica que también complementa su, su formación profesional. Este año, en el 2019, por primera vez la facultad participa en la sede académica de Los Valles, eh, que implica la presencia y el dictado del primer año de la licenciatura en administración, tanto en Perico como en Monterrico. Y esta, esta nueva experiencia aportó 150 alumnos inscriptos en esta zona, que si los incorporamos con los ingresantes de este año alcanzamos un número de casi 1.400, que sí es un récord para, para la histo el historial que tenemos de inscriptos. Parte de este número que, que implica un, un ingreso más alto, se puede explicar porque en los años donde se viven dificultades económicas aumenta la matrícula en general en todo el sistema eh, universitario acá en la provincia, ¿no? que somos una, una universidad periférica, entonces no todos los chicos eh, emigran para estudiar, se quedan y otros que no consiguen trabajo, cuando la situación no es eh, de un acceso fácil a, a un empleo también deciden estudiar. Las sedes se han establecido en un edificio que la Municipalidad de Perico ha facilitado, que es una organización no gubernamental, una biblioteca, es un edificio nuevo, y en la sede de Monterrico estamos funcionando en un edificio que antes era un edificio educativo de, de nivel de preescolar, que se ha adaptado y bueno, ahí está funcionando la, la universidad.